Hola, bueno, eh, en este video vamos a ver lo que son los formatos, porque antes de explicarles eh, cómo guardar un documento, me gustaría explicarles primero ciertos formatos en los que vamos a guardar. Entonces, hay unos que puede que ustedes ya conozcan, eh, pero de todas maneras quiero hacer el refuerzo para que ustedes entiendan un poco la diferencia entre los formatos, porque guardar en uno o guardar en otro. Entonces, vamos a comenzar con el formato JPG. Este es muy conocido ya que casi que es el formato genérico para guardar las fotos. Eh, este, este JPG trabaja con mapa de bits, entonces por eso pues lo conocemos para porque guarda las fotos, eh, se guardan las fotos en este formato. Es un formato eh, que es abierto, está libre de derechos de autor, entonces por eso es tan conocido y se utiliza tanto. Este formato la característica que tiene es que comprime la imagen sin perder calidad, por lo menos es decir como comprime la imagen, obviamente algo de calidad se pierde, pero esa calidad no es visible para el ojo humano. Cuando a veces lo que comprime lo que hace es, digamos que quitarle un poco de información a ciertos píxeles sobre los colores. Entonces la imagen puede perder calidad, si llega a perderla, puede perder calidad sobre algunos colores de la imagen. Pero como les digo, eh, esto no es visible para el ojo humano, entonces eh, es difícil ver que realmente se pierda calidad. Entonces por eso están utilizados porque realmente el JPG comprime muy bien las imágenes. Y pues como ya les dije, trabaja con mapa de bits. Entonces muchas veces nosotros podemos exportar un archivo, una ficha, una tarjeta que hayamos hecho en, en Illustrator, la podemos exportar a JPG, la podemos llevar a imprimir a cualquier sitio que seguramente no la van a imprimir porque es un formato muy común. Vamos a ver ahora png seguramente también algunos lo han escuchado también puede pasar que lo hayan escuchado pero nunca entienden la diferencia entre jpg y png jpg y png realmente son muy parecidos las diferencias son pocas eh, pero a veces son muy significativas cuando para lo que uno lo necesita hacer entonces png también es un formato abierto libre de derechos de autor eh, también comprime la imagen sin perder calidad pero png mantiene la misma calidad en los colores entonces el png a veces puede resultar un archivo un poco más pesado porque mantiene en mejor resolución la calidad de la imagen sin embargo también comprime la imagen entonces también es un formato eh, pues que funciona muy bien el png también trabaja con mapa de bits es decir con, con imágenes pero a diferencia del jpg y digamos que esta es como la importancia o la diferencia más representativa, es que el PNG mantiene la transparencia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces ustedes hacen, no sé, imagínense un logo circular y cuando ustedes lo exportan a JPG alrededor del logo queda un fondo blanco de forma cuadrada. Por lo que eh, pues el, el mapa de bit por lo general la imagen normalmente es un formato cuadrado o rectangular. Entonces eh, normalmente y les voy a mostrar mejor este ejemplo de, de esta manera. Normalmente si uno quisiera poner el logo, por ejemplo, redondo, sobre un fondo de color se va a notar, por ejemplo, cómo pasa con esta niña de acá. Entonces a esto me refiero. Esta es una imagen jpg y por qué se ve el fondo blanco? Porque el jpg pues mantiene la, la proporcionalidad y tiene que ser cuadrado o rectangular. Cuando ustedes exportan en png, por ejemplo, esta imagen es una imagen en png. Dense cuenta que es una imagen en el sentido de que no tengo aquí eh, no puedo mover cada uno de los elementos, el chaleco, todo está integrado entre sí. Si yo la voy a poner dentro del cuadrado naranja, dense cuenta que no voy a ver fondo blanco. ¿Por qué? Porque cuando yo la exporté en Illustrator o en Photoshop, la exporté sin fondo, no había nada detrás. Y el PNG mantiene la transparencia, que en este caso eso fue lo que pasó. Entonces, vamos aquí, démonos cuenta con este ejemplo. Eh, eh, digamos que estos son los dos versos. Esto es una imagen en JPG que por más de que ustedes la guarden sin nada detrás, sin ningún fondo, sin nada, él automáticamente le va a implementar el fondo blanco. Mientras que si ustedes la guardan en PNG, le va a quitar el fondo blanco. Lo mismo pasa con esta imagen, donde dice Downtown. Esta imagen fue una imagen que fue guardada en PNG y entonces por eso cuando yo la pongo sobre un fondo de color, no se va a notar que tiene ningún recuadro blanco por detrás. Con esta niña, pues como es JPG, sí pasa eso. Entonces ya habiendo aclarado esta diferencia, se van, a, ya se dan cuenta claramente cuál es la diferencia entre estos dos formatos. Digamos que a simple vista son muy parecidos, pero recuerden el PNG mantiene la transparencia, lo cual es muy importante. Vamos a ver ahora el PDF. PDF también es muy conocido dentro del medio, no porque solamente guarde información eh, en Illustrator o en, en Photoshop. Un archivo de Word también se puede eh, guardar en PDF. Una presentación de PowerPoint se puede guardar en PDF. Y es muy fácil porque permite que, por ejemplo, si tú envías un archivo de Word, pero en PDF, facilitas que la otra persona no lo pueda editar. Entonces simplemente envías, pero sabes que la otra persona no va a poder tocar ese documento. Entonces, el PDF fue creado por Adobe System. Eh, contiene elementos multimedia, por ejemplo, que ustedes le pueden integrar links. Eh, pueden encriptar el documento, es decir, que nadie pueda tomar información de ahí. Y bueno, tiene, tiene otra serie de ventajas. Eh, es un formato de almacenamiento de documentos digitales. Entonces, ustedes aquí pueden guardar un mapa de bits, es decir, una imagen, pueden guardar imágenes vectoriales o pueden guardar textos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes en Illustrator pueden guardar eh, formatos en PDF, por ejemplo. Ustedes pueden guardar un afiche que tengan con las fuentes. Con los diferentes logos, iconos que tengan dentro del afiche, lo exportan o lo guardan como PDF. Y si van y lo abren en otro computador diferente, en otro Illustrator totalmente diferente, les va a abrir con todos los elementos editables. Entonces, esto es una ventaja grandísima porque eh, les permite, digamos, que transportar un archivo de un, de un programa a otro y que lo puedan abrir. Lo mismo, por ejemplo, pasa. Que si ustedes están trabajando sobre Illustrator en su computador, y van y le quieren mandar, no sé, a su amigo, a su jefe, a su papá, eh, le quieren mandar el archivo en el que están trabajando. Si esa persona no tiene Illustrator en su computador, pues no lo va a poder abrir. Si le mandan el, el punto AI. El punto AI, para que se hagan una idea, es en el formato en el que guarda Illustrator. Así como cuando una imagen es .jpg, como esta que estamos viendo aquí, este formato. El punto ahí es el, el, digamos, el formato genérico en el que se guarda un archivo en Illustrator. Si la otra persona no tiene ese programa en su computador, pues no lo va a poder abrir. Ustedes lo que pueden hacer es guardarlo como un PDF, se lo envían a esa persona y esa persona lo puede abrir eh, y lo puede visualizar fácilmente. Bien, y por último vamos a ver el formato EPS. Eh, el EPS es un formato también creado por Adobe System y es compatible con otros programas de vectores gráficos como CorelDraw y Inkscape. Entonces, ¿cuál es la ventaja del EPS? Este, este puede que sea muy nuevo para ustedes y que no lo hayan escuchado antes. Como les decía anteriormente, cuando ustedes guardan un formato o un archivo en Illustrator, les va a guardar en, en .ai, que es lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, ustedes lo pueden guardar en EPS. ¿Para qué? Para que eh, cualquier otra persona que tenga Illustrator pueda abrir el formato, pero no solo Illustrator, cualquier otra persona que tenga un programa de vectores gráficos. Entonces, por ejemplo, resulta que yo hago el logo en, en Illustrator. Yo hago un logo, listo, lo tengo listo, pero mi jefe, que está en otra ciudad, eh, él maneja Score el Draw. Entonces cuando yo se lo envío a él, si, le, si yo le envío el, el formato en AI, en punto .AI, cuando le llegue a él, él no lo va a poder abrir en CorelDraw, porque CorelDraw le va a decir, este es un formato que yo no reconozco y no lo puedo abrir. Mientras que si yo lo guardo en EPS, es decir, a mi logo le pongo logo número 1.EPS, que ha guardado en este formato, cuando yo se lo envío a mi jefe, mi jefe sí va a poder abrir este archivo en CorelDraw. ¿Por qué? Porque el EPS es hagan de cuenta un archivo genérico que lo, puede abrir, lo pueden abrir varios programas de vectores gráficos, entre esos CorelDraw y Inkscape. También les pasa mucho en los sitios donde ustedes van a imprimir. Muchas veces uno lleva el, el archivo en Illustrator, dice, no, mire, voy a imprimir este logo, eh, pero tengo el archivo en Illustrator. Y muchas veces la gran mayoría de los sitios que trabajan con impresión trabajan con CorelDraw, porque CorelDraw les permite, es mucho más fácil. Eh, la compresión eh, de archivos en CorelDRAW. Entonces, va a pasar que estos, estos sitios tienen CorelDRAW, pero no tienen Illustrator, y entonces no van a poder abrir el archivo en, en estos programas. Entonces, para eso, para evitarse ese problema, ustedes lo guardan en EPS y así aseguran que la persona lo puede abrir. Eh, bueno, como ya les dije, el EPS eh, trabaja mapas de bits y vectores gráficos. Tiene gran compatibilidad para la impresión, entonces parte de lo que les decía, ustedes lo llevan a un sitio y saben, se aseguran que lo pueden imprimir y es un formato multiplataforma que es compatible con Mac y con eh, pues Windows. Bien. Entonces, a grandes rasgos estas son como las principales características de estos formatos. Obviamente formatos hay muchísimos más y ustedes se van a dar cuenta cuando veamos la forma de guardar y de exportar, pero en estos son los que quiero hacer más énfasis porque son los que uno más utiliza con este programa. Bien, entonces estos son los formatos principales que se utilizan para guardar archivos en Illustrator.